Ahora comienza Contigo Somos Más. Queremos fortalecer tu autoestima. Vamos a ayudarte a aumentar la confianza en ti. Eres valioso, único y especial. Hoy comienza la construcción de tu nueva persona. Tú eres el arquitecto y diseñador de tu vida. Únete a personas que enriquezcan tu vida. Contigo somos más. La visión es una poderosa herramienta que crea una nueva autopista de pensamientos, opciones, experiencias y conocimientos. Desde líderes políticos y empresariales hasta pensadores y científicos, la visión ha sido la fuerza motriz detrás de la innovación, el crecimiento personal y la transformación social. Es esencial que cultives una visión clara y audaz que te permita mirar más allá y abrazar nuevas posibilidades. Al hacerlo, podrás convertirte en un agente de cambio positivo. La visión te desafía a ser más creativo, compasivo y valiente en la búsqueda de un futuro mejor. La mejor forma de predecir tu futuro es creándolo. Todavía falta mucho por hacer. Amigos y amigas, estamos emocionados de presentarles el libro Motívate, Transfórmate para Reinventarte, del destacado autor J.R. Román. Este libro ha sido galardonado con el reconocimiento honorífico por la International Latin Book Awards. El libro Motívate, Transfórmate para Reinventarte es un verdadero tesoro de sabiduría y motivación que ha tocado los corazones de lectores de todo el mundo hispanoparlante. J.R. Román se une a otros talentosos autores hispanos de América que también han sido reconocidos por la International Latin Books Awards. Motívate, Transfórmate para Reinventarte es una guía que te ayudará a descubrir tu potencial oculto, a superar los obstáculos y alcanzar tus sueños. J.R. Román nos invita a un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal que nos inspira a alcanzar nuestras metas y objetivos. Y este reconocimiento honorífico del International Latin Book Awards es un testimonio de la calidad y la influencia positiva. Así que no esperes más, obtén tu copia de Motívate, Transfórmate para Reinventarte en jrromanmotivando.com y únete a la comunidad de lectores que están transformando sus vidas gracias a este libro. Felicidades a J.R. Román y a todos los autores hispanos galardonados en los International Latin Books Awards. Sus palabras están cambiando vidas y haciendo del mundo un lugar mejor. Motívate, Transfórmate para Reinventarte, de J.R. Román. Ordénalo ahora en jrromanmotivando.com o llama al 407-279-8080. Bueno, mis amigos, estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos y compartiendo con el coach Gaby Ortiz. Gaby, gracias por sacar tiempo para compartir con nuestra gente. Gracias por invitarme, J.R., siempre es un placer. Oye, es un placer, déjame decirte que tenemos un feedback bien positivo de las personas que están viendo la Academia de la Familia los domingos, pero tus programas están saliendo también en la programación regular. Okay. Este tipo de programas están saliendo durante la semana. A veces sale la sesión de coaching de alto nivel, otras veces sale conectando con gente buena, otras veces sale en Contigo Somos Más. Y la idea es que la gente vaya entendiendo que este tema de prepararse para crecer y desarrollarse requiere tiempo, esfuerzo y enfoque. ¿Okay? Uh-huh. Y hoy me gustaría tocar el tema, ¿cómo me puedo mover de la zona de comodidad a la zona de actividad? Tú sabes que la gente cae en una zona cómoda, hacen lo mínimo, hacen lo mismo, están en una repetición y de momento se dan cuenta que están desilusionados porque no han hecho nada. Fíjate, se desilusionan porque no han hecho nada. Llevo 2 semanas pensando en hacer y no he hecho nada, J.R. Dice, ¿qué es esto, chico? Entonces, ¿cómo vas a producir resultados si no haces nada? Entonces, la meta nuestra como coach es motivarte a que te muevas. Para eso tienes que entender que hay unos bloqueos. Muchas veces las personas no entienden, no reconocen y no trabajan con esos bloqueos. ¿Cómo podemos ayudar a la persona a entender que para poder conseguir resultados tiene que detectar ese bloqueo que le está impidiendo llegar al punto donde quiere llegar? Mira, J.R., ahora que me dices eso, recuerdo que cada vez que yo hago un historial dentro de mi práctica, primero yo hago una sesión de
de relación, a ver si realmente la persona que yo estoy con, sabe, que me está contratando, podemos hacer una conexión. Porque si no, va a un referido. O sea, yo no voy a convencer a nadie que no se pueda relacionar conmigo. ¿Por qué? Porque profesionalmente requerimos de esa relación de confianza y de compromiso de ambos. Se hace compromiso de ambos. Yo me comprometo a acompañarte y a ofrecerte unas herramientas que van a lidiar contigo, pero tú te comprometes a dar resultados. Y tú te comprometes a. Y de momento vienen estos bloqueos. De momento dicen, ah, pero yo. Y la pregunta es: ¿cuán comprometido tú estás con esto? No, yo estoy comprometido, pero la mente. ¿Y cuál es el primer bloqueo? Pues mira qué interesante. Familia de origen. Tú no sirves. Tú eres bruto. Aquí nadie. Y yo le pregunto a la gente: ¿y desde cuándo tú escuchas esa voz de mi mamá y de mi papá? ¿Desde cuándo tú escuchas esa voz de alguien con autoridad, de mi maestra de kindergarten o la maestra de segundo o maestro de segundo grado que le injertó en su mente el primer bloqueo que lastimó su autoestima? Dicen que estos bloqueos vienen a causa de que alguien de autoridad, alguien que influencia en ti o te inspira, te lastima. Así como nosotros como coaches inspiramos a la gente para cambiar ese switch que viene quizás hasta de la familia de origen. Y ese es el primer bloqueo, porque muchas veces cuando yo escucho a la gente, ¿verdad? Haciendo el esfuerzo de salir de la zona, como dice, es que yo no puedo, es que yo soy tan vaga o muchas veces te dicen, es que yo soy tan estúpido, tan estúpida o tan bruto. Y yo me pregunto, ¿de dónde sale eso? Rapidito, ¿dónde tú escuchaste esto por primera vez? Y hay un silencio bien grande y hay un sonido en la garganta. Alguien con autoridad que influenciaba en su vida lo quebró. Esa persona sale y la persona mantiene este bloqueo interno. Entonces, ¿qué se hace? Ah, pues se hace un rediseño a nivel de subconsciente. Se hacen afirmaciones, esa es la palabra correcta. En el vocabulario, mientras yo estoy haciendo el proceso de coaching, ¿qué le digo? Tú puedes, tú eres increíble, tú eres un experto, tú eres una experta. ¿Para qué? Para que entonces la mente de esa persona. Es más, la gente dice, experto yo. Así te dicen, experto yo, profesional yo. ¿Cómo tú puedes ver esto en mí? Porque lo eres. Lo que pasa es que alguien en el camino te invalidó. El primer bloqueo es invalidación. Y el problema de esa invalidación es que no las creemos. Eso hace que la persona camine con la emergencia puesta. Claro, no creen en sí Dice, mismo. no arranca, planifica, pero no ejecuta. Lo intenta, pero se rinde en el primer obstáculo. Entonces, tenemos que empezar a vernos realizando, alcanzando, tenemos que empezar a vernos que es posible. Por eso es importante el enfoque. Nosotros como coach tenemos que motivar al coachee a que se mantenga enfocado en lo que quiere hacer, en que eso que tengo que cambiar, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién lo ha hecho? Y ahí, una vez que tú determinas que lo vas a resolver, y una de las cosas que yo le hago hacer a las personas es que identifiquen un banco de momentos felices. ¿Cuáles son las cosas que tú has logrado en tu vida que te sentiste fuerte, sano, feliz? Por ejemplo, la mamá me dice, me sentí feliz cuando nació el bebé. Ah, sí, ¿qué edad tiene el nene? 42. Ok, el nene tiene 42, pero tú te acuerdas que ese bebé cuando te lo entregaron fue un regalo divino que tú dijiste, voy a hacer todo lo que sea necesario para que ese bebé sea un niño exitoso. Te entregaste a dar lo mejor de ti. En ese momento no había problema que no tuviera solución. Eso es cierto. Y entonces me dice, sí, ¿no? Ah, pues entonces tienes que enfocarte en que ese estado de ánimo, ese estado emocional, lo tienes que reactivar cada vez que te llegue ese espíritu de derrota, de salir de frustración, porque tú tienes momentos felices en el disco duro. Lo que tenemos que ver, lo que te graduaste, que te casaste, que lograste cosas buenas, vamos a hacer el inventario de momentos felices. ¿Qué te parece ese ejercicio? No, ¿y cómo rediseñaste ese momento? ¿Cuáles fueron las cualidades o el carácter que tú tenías en ese momento? Y a la hora de la verdad, nosotros creamos nuestro propio contexto. Si nosotros queremos problemas, muchos problemas, nosotros somos los que los creamos. La gente dice, bueno, hay problemas que nos vienen de gratis, Sí. pero el 90% de los problemas o de los retos que nosotros tenemos
son retos autocreados. Sí. Son decisiones que nosotros mismos tomamos, que cuando miramos, dice, pero ¿cómo yo me metí en este problema? Bueno, te metiste en este problema porque tomaste una mala decisión. O tú esperabas que tomando una mala decisión te iba a traer una buena decisión. ¿Sabes? Tomaste una mala decisión X cantidad de tiempo, eso te va a explotar como una bomba de tiempo en las manos. Sí. Pero ¿qué te garantiza a ti que tú estás tomando buenas decisiones? Este estado de ánimo, de satisfacción y de felicidad que tú dices, me siento satisfecho, me gusta esto. Hay una teoría bien interesante que quiero compartir contigo de la zona cómoda. Todo el mundo habla de la zona cómoda, de la zona de confort y cómo salimos de ella. Una coach, cuando estábamos, ¿verdad? Yo estaba de Master Trainer, trajo una teoría muy interesante y dice, ¿por qué siempre hay que salir de la zona cómoda? ¿Por qué yo siempre me tengo que salir de esa zona cómoda? ¿Por qué no la amplío? ¿Por qué lo que está afuera que me molesta, no abro la zona cómoda para que eso que está exterior, que yo no puedo lograr, entre a una comodidad? Y yo dije, wow, para. Déjame mirar esto bien. Sí, ¿cómo tú haces eso? Bueno, con las destrezas o lo que le llamamos chunking. Cogemos el reto y lo partimos en muchos pedacitos pequeños, dándole objetivos, enfoque y resultados. Si partimos esa meta en muchos pedacitos pequeños y en muchas victorias pequeñas, cuando nosotros vayamos caminando, ya hemos completado todo. Así que una pequeña victoria amplía la zona de comodidad entrando lo que era incómodo, lo que era difícil. Así que ya yo no lo veo como una resistencia, sino lo veo como una comodidad. Muy bien. Y se me hace, a mí eso, cuando yo oí a esa, ¿verdad? Estudiante de coaching, que ahora es coach profesional, le escuché a mí esa teoría, yo la adapté, la jalé para acá, porque no todo el mundo es doer, no todo el mundo va a, ojalá todo el mundo diga, ah, yo voy a hacer esto, motivación, y cogemos a todo el mundo y lo metemos en una lata, enlatamos la motivación como que, oye, nosotros, ¿verdad? Tú y yo hemos hablado mucho y yo siempre he felicitado tu manera de dirigirte. ¿Por qué? Porque tú eres un doer. Tú dices, no, esto hay que hacerlo ahora. Yo soy un poquito más postergador, así que yo llego un poquito más tarde. Llego, pero llego más tarde, no llego tan rápido. Entonces hubo otra teoría muy interesante, que es la teoría de disfrutar el journey. Hay personas que son bien enfocados y pasan como veloz, llegan y qué bueno que llegaste, llegó tan rápido como la liebre hacia la meta. Pero cuando va la tortuga, se disfruta la hojita que cayó, se disfruta el viento, la lluvia, se disfruta algunas veces hasta el desvío. Desviarnos, ¿sabes? Mucha gente no, enfoca, enfoca. Mucha gente, el desvío es bueno. Y tú dices, pero Gabriel, el desvío es bueno, sí es bueno, porque te da la oportunidad de mirar otro enfoque, otra mirada, otra experiencia. Disminuir la velocidad, específicamente a la edad de que nosotros tenemos. Quizás si tuviéramos 15, 20, 25, 30, 35 años, pues vámonos por velocidad y lo queremos todo de cantazo. Pero cuando llegamos a esta edad, nosotros lo que queremos es disfrutar el camino. Nosotros lo que queremos es respirarlo, disfrutar los procesos. Entonces, ¿cómo nosotros pasamos esos procesos de disfrute para que esos bloqueos disminuyan? Y una vez disminuyan esa zona de confort, en vez de ser una zona de comodidad que yo no me quiero mover, sino es una zona en donde yo me preparo en destreza para ampliarla y que lo que era un reto yo lo pueda obtener. Excelente, excelente punto. Te felicito por eso. Fíjate que hemos hablado de la parte de la zona de comodidad y cómo podemos movernos. Hay gente que se mueve en tres velocidades, lento, lentísimo y parado. Hay otros que se mueven más ligerito y hay otros que vuelan. Yo soy de que mientras otros caminan, yo estoy corriendo. Eso es Esa cierto. es mi velocidad. Ahora, hay una cosa que yo le pregunto a mis coaches, ¿qué es lo que te hace brillar? Porque cuando tú tocas algo que te hace brillar, es algo que te apasiona, es tu vocación, es lo que te motiva. Y muchos amigos míos cuando me ven trabajando dicen, oye, JR, tú te transformas, te pasaste ahí arriba, eras otro JR, tú estabas aquí lo más tranquilo. Se subió como un gigante ahí. Entonces, hay algo que te hace brillar. ¿Qué te parece esa pregunta para motivarte a verte diferente? Mira, qué interesante, porque cuando yo dirigí una unidad de intensivo, uno de los hospitales más importantes en el centro de la isla en Puerto Rico, a la hora de la verdad, JR,
en este momento que nosotros tenemos, hemos tenido tantos reconocimientos y no es por hacer alarde de lo que nosotros hacemos, dejamos de ser, ¿sabes? Yo tengo una carpeta que tiene como 200 certificados de reconocimiento. Si yo necesito, ¿verdad? Sentirme orgulloso de mí mismo, pues yo voy a mi carpeta, la abro y digo, wow, qué mucho yo he vivido, ¿no? Pero a la hora de la verdad, nosotros no vivimos de ahí, nosotros vivimos del legado. Nosotros vivimos de qué nosotros le vamos a dejar. Esos certificados, mañana yo me muero y los van a botar, los van a quemar, eso no lo van a poner en una biblioteca. O sea, ayer yo estaba haciendo una mudanza de una persona que tiene un montón de cosas y se convirtió en minimalista, ¿sabes? En algo que quería lo mínimo. Y ella siguió votando y votando y votando y votando. Y de momento tú miras tantas cosas que nosotros acumulamos. Entonces, hablando de ese brillo, cuando yo dirijo las unidades y entrevisto a las personas para que pertenezcan a un grupo de alto rendimiento, porque mis equipos son de alto rendimiento, optimizamos las destrezas para ser los mejores en el lugar donde sea. Cuando los vamos a poner ahí en la entrevista, yo tengo que preguntarle si esa persona tiene las destrezas para exceder. En mi equipo tienes que entrar ya como cuando cualificas con las Olimpiadas. Aquí en mi equipo no puede entrar un rookie. Para eso hay otras unidades. En una unidad de intensivo tú tienes que tener a alguien que ya haya corrido 100 metros, a alguien que mínimo haya cualificado. ¿Por qué? Porque cuando entre a mí, yo lo voy a convertir. Bueno, el equipo lo convierte. Lo que pasa es que yo lo dirijo. El equipo lo convierte en un medallista olímpico, específicamente de destreza. ¿Y cómo tú conviertes en eso? Bueno, tú no pones a Yasmín a correr 100 metros, tú pones a Yasmín a brincar valla, porque eso es su expertise. Y tú pones a Bolt a correr 100 flat, no lo pones a brincar valla. Así que, ¿dónde yo me coloco para no tener bloqueo? Es una decisión propia. En las relaciones, en donde yo me estoy colocando, en donde yo vivo, en mi matrimonio, en donde yo me estoy colocando. ¿Me coloco en un lugar donde estoy brillando o me coloco en un lugar donde me estoy opacando? En mi trabajo, en mi vida, en la iglesia, en la comunidad, en donde yo me estoy colocando, que saque lo mejor de mí. Porque cuando yo saco lo mejor de mí, esos bloqueos caen y sale la experiencia en donde yo estoy para servir y sirvo sirviendo. Muy bien. Significa que cuando una persona domina lo que hace, está conectado con su vocación, está conectado con su talento, con su experiencia, su conocimiento. Y yo creo que las personas que no le brillan sus ojos todavía no han identificado su pasión. Hay que identificar qué te apasiona. Y cuando estás apasionado es bien difícil estar en zona de comodidad, porque estás corriendo a una velocidad diferente, estás pensando de una forma diferente y estás viendo las cosas como posible, que se pueden hacer. No estás enfocado en el obstáculo, estás enfocado en la solución, no estás enfocado en la excusa, estás enfocado en el plan B porque el plan A no está funcionando. Entonces, el vocabulario corporal de esa persona que está brillando cambia, el tono de voz cambia, la energía cambia. No sé si has vivido eso. Bueno, cuando estás enamorado, Cuando estás enamorado, muchacho, o sea, tú quieres, vuelas. pues estaba hablando con un usuario, yo soy especialista en manejo de, ¿verdad? Usuarios de droga, ¿no? Mucho consumo de droga y realmente yo era un rookie, ¿sabes? Porque yo nunca he usado droga, nunca he estado expuesto. Yo sé la teoría y yo sé cómo manejarlo teóricamente, pero la vida de un usuario es bien dura, triste, enfermo. Y dice, con Gaby, pero no estamos hablando de motivación. Sí, pero también hay personas que necesitan motivarse para salir de una adicción, necesitan motivación para moverse. O sea, nosotros tenemos aquí audiencias donde hay padres que quizás están trabajando con hijos que son usuarios. Este canal, muchos somos más, nos ayuda no solamente a llevarnos a lo que vamos avanzando, también a aquellos que han caído, que necesitamos levantarlo y que ellos tengan una oportunidad. Nuestra audiencia es bien amplia. Entonces, esta persona me mira con suspicacia y me mira, ah, usted es muy inteligente y muy académico, pero usted no sabe qué es vivir aquí. Y es cierto. Y me confrontó. Y yo muy humildemente, porque si hay algo que necesitamos nosotros los coaches, es humildad.
Porque nosotros somos tan maestros como estudiantes de nuestros participantes. Muy Hacemos bien. dos funciones a la misma vez. Aunque nosotros somos profesionales, pero en el proceso de coaching nosotros estamos siendo tan estudiantes como tan maestros. Así Tan es. estudiantes del participante como tan maestro de él. Y él me dice, ¿sabes qué, Gaby? El usuario piensa como si tú tuvieras una novia en Isla de Mona y tú vives en Aguadilla, pero no tienes cómo llegar a ella. Y esa es la mujer que más tú amas en la vida y tú sueñas con ella y tú quieres y tú te levantas por la mañana temprano pensando cómo tú puedes llegar a Isla de Mona. Cuando él me explica eso, yo dije, wow. O sea, que lo que quizás alguien lo utiliza de un lado negativo, que es uso y abuso de sustancia, yo lo traigo a un lado positivo. Ahora, cuando yo hablo con mi participante, le digo, ¿cuán dispuesto tú estás de llegar a la meta? Cueste lo que cueste. ¿Cuánto tú amas lo que tú quieres de verdad? ¿Tú estás comprometido y dispuesto a pagar el precio? Porque se paga un precio para llegar a esa meta. ¿La amas tanto, de verdad, que quieres llegar ahí? Y ese es mi discernimiento. Ahí yo tengo que mirar si realmente esta persona lo quiere hacer, por mejor coach que yo pueda hacer y por más impulso que yo pueda decir, por más herramientas que yo pueda dar, si la persona no está dispuesta a pagar el precio de su amor por lo que quiere, de su amor por su objetivo, porque tiene que ver amor. La pasión es cool. No, no tiene que ver amor, porque el amor es el motor de la motivación más grande que tiene el ser humano. Tienes que amarlo, porque cuando tú amas, haces lo incondicional, pierdes las condiciones, te olvidas de lo que te tienes que olvidar, te olvidas de los bloqueos, porque lo amas tanto y lo deseas tanto que no hay nada que te detenga. ¿Cuánto tú amas tu sueño? ¿Cuánto tú amas tu pasión? ¿Cuánto tú amas lo que realmente tú crees? Y una vez tú estableces cuánto lo amas, a ti no hay quien te, o sea, no hay nadie que lo detenga. Un buen coach que le diga, empower them, cheerleading them, tú sabes, dale, dale, que te estoy viendo, dale. Se ve que lo amas mucho, dale. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo lo vas a hacer ahora? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y esas son las grandes preguntas motivadoras que nosotros hacemos para entonces empezar a eliminar los bloqueos que tienen nuestras personas cuando lo estamos dirigiendo. Sí, esta es bien importante porque es maravilloso también. Pues yo hablo con personas en sesiones de coaching, damos el apoyo y me llaman por la tarde. Oye, tengo que llamarte porque el día es diferente. Me apoderé, estoy brillando, tengo la fuerza, tengo la alegría. Se estaban muriendo por la mañana, no podían con ello, pero por la tarde ven opciones, recibieron una llamada de una oferta de trabajo nueva, recibieron una noticia buena, empezaron a crear, entonces cambian el estado de ánimo y salen de esa zona de que no se puede, que es difícil, que déjame ver, ah, estoy haciendo, estoy creyendo. Entonces le cambia todo, le cambia el tono de voz, le cambia la energía. Oye, esto es maravilloso. Entonces estamos hablando de la confianza. Que la confianza se despertó, se levantó. Esa confianza llega a que la persona se dio cuenta, te cae en conciencia, sí se puede, sí lo voy a hacer, sí lo estoy alcanzando. Y automáticamente esa acción empieza a clarificar cuál es el camino que tiene que escoger, qué voy a hacer, por dónde me voy a ir, con quién voy a hablar, qué voy a cambiar. Y esto, nosotros en el coaching le damos seguimiento a eso. Vemos el crecimiento de la persona, vemos el crecimiento de la confianza, de la determinación, del compromiso, de la responsabilidad, que antes no sabía si podía, ahora dice, no, ahora lo vamos a hacer. Yo sé que se puede hacer, yo asumo la responsabilidad. Eso tiene un valor espectacular. Hay un elemento bíblico que establece que como tú terminas el día de hoy, te abre el comienzo del otro. Así es. ¿Sabes? ¿Cuáles son las últimas palabras que tú escuchas antes de cerrar los ojos? ¿Cuál es el último mensaje que tú escuchas? Muy bien. Y una vez tú te, ¿sabes? Si tú me preguntas a mí, el último mensaje que, primero, el último mensaje debe ser de gratitud. Por lo Sí. menos el mío tiene que ser de gratitud. Las Yo agradezco gracias. el día. Yo agradezco el día. Es un día más de vida. La vida es un regalo. La vida es efímera. Hoy estamos vivos, mañana yo, mañana no. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué tipo de ser humanos vamos a ser hoy?
¿Cómo yo cierro mi día? Como los Boy Scouts. Yo siempre digo, yo tengo que tener una buena acción el día, aunque me estén pagando por mi servicio. Es una buena acción la que hago. Todos los Boy Sí, Scouts tienen que hacer una buena acción al día, eso pero es. una debo tener yo. Pero sin embargo, si yo termino también diciéndome a mí mismo, me amé, me respeté, me cuidé, experimenté el amor en su máxima expresión. Si se acabó el día, morí bien. Pero si empieza el otro diciéndome, wow, qué mucho te amaste el día anterior. Vamos a mirar cómo empieza este día. Pues, ¿cómo empiezo el día? Me amo, me quiero, estoy listo. Y empiezas a hacer esas afirmaciones para ti, para tus hijos, para tu esposa, para tu hermano, para tu jefe, para todo el mundo, porque tú requieres crear un contexto alrededor tuyo que te dé confianza. Si yo no preparo el contexto, yo soy responsable de mi contexto, JR. Sí. Yo llego a los lugares y por gracia divina, porque eso no soy yo, eso me lo regaló Papito Dios. Sí. Se llama gracia. Y es en el momento en donde tú entras a un lugar y cambias la atmósfera. Sí. Eso solamente lo tiene aquella persona en mí, ¿verdad? Lo puede tener cualquiera, pero en mi caso viene de mi papá es Dios, Sí. ¿verdad? Y no, no estoy entrando en un concepto religioso, estoy entrando en un concepto místico de impartir lo que yo recibo. Si yo termine un día con gratitud, dándole gracias a Dios, y comienzo un día con gratitud, dándole gracias a Dios, pues la gratitud me pone en gracia. Así que cuando yo entro a los lugares, porque ahora estamos hablando de bloqueo, ¿cómo yo tumbo un bloqueo? Siendo agradecido. Ah, pero no me están saliendo las cosas bien. Oye, pero diste un paso adelante, agradécelo. Hiciste una pequeña cosa que te llevó a tu meta, agradécelo. Quizás no te llevó al objetivo principal, pero en Roma no se llega un día. Sí. Roma no se construye un día. Son pequeños pasos que nos establecen el acercamiento a lo grande. Y una vez yo empiezo a bajar esos bloqueos y me creo esta confianza, entonces me convierto en un imán, se llama un rainmaker. ¿Sabe? Me imagino que tú debes tener muchos más contactos que lo que debo tener yo, pero de momento hay un coach y dice, ah, pero es que yo no tengo, dame un segundito que yo tengo. Paco, ¿estás bien? ¿Qué haces? Ah, Gaby, ¿todo bien? Mira, tengo aquí a JR con una necesidad, él quiere hacer esto, dile que venga para acá que yo lo ayudo. Es pareciera que eso lo creé yo con mis acciones. No, eso es gracia. Sí. Para mí, eso es gracia. Y una vez tú tienes la gracia de Dios, tú tienes puertas que se abren y no se cierran. Eso es así, lo estoy viviendo hace 4 décadas, porque cuando comencé esta carrera no tenía muchas posibilidades de tener éxito, pero creí y me lancé y aprendí y reaprendí y me reinventé y seguí y no me he detenido. Y cuando tú te mantienes enfocado en lo que quieres hacer, creyendo que lo puedes hacer. Ahí decimos que se convierte lo invisible en visible, lo difícil en fácil, lo imposible en posible. Es Gaby, esto es acertar. poderoso lo que estamos hablando hoy y tenemos que ir resumiendo. Se fue el tiempo ya, JR. Dios mío, vamos a tener que hacer programas de una hora. Te pregunto la utilidad de esta sesión, ¿cómo la ves? ¿Qué utilidad ves? Que los bloqueos mayormente nos los hacemos nosotros mismos. Los creamos nosotros mismos con el pensamiento, con las creencias y con lo que estamos viendo frente a nosotros, que es una realidad, pero hay otras realidades que no estamos viendo. Se llaman pensamientos limitantes o eso se llama disonancia cognitiva, ¿verdad? Para Sí. establecer un término psicológico. Y la disonancia cognitiva es una mentira, es una mentira, ¿sabes? Por Sí. eso es disonante, es lo que tú te crees que no es. Sí. Entonces, ¿de quién requiere? De un profesional de salud, ¿verdad? Específicamente del coaching, que pueda mirar que el pensamiento es turbio. Y que vea lo mejor de ti, entendiendo que tú puedes lograr lo que tú quieras si realmente estás apasionado con el sueño que tú quieres. Nosotros Excelente. estamos dispuestos a acompañarte. Este canal está dispuesto a acompañarte. JR está dispuesto a acompañarte. Pero primero hay que darle delete a esos pensamientos,
a esos pensamientos que realmente vienen de la niñez, que nos han dañado y nos han lastimado, y que nos den una oportunidad a nosotros darle un reset a esa mente para que ellos puedan tener los resultados que siempre han soñado. Hay que hacer un detox de esos pensamientos que te están saboteando. Hay que limpiar la visión, identificar el propósito, buscar gente que te apoyen, que te acompañen y creer que es posible. No es lo que sucede, sino es como tú lo interpretas. Puedes estar creyendo que es posible y así es. Y puedes creer que no es posible, así es. Así es que tú lo estás viendo. Gaby, mira, nosotros lo que hacemos aquí en esta sesión es sembrar una semilla. Y yo lo comparo esta semilla como con la semilla del árbol General Sherman, que cuando se siembra en el oeste de Estados Unidos es pequeñita, bien pequeñita. 30, 40 años después, ese árbol crece 85 metros de alto, 35 metros de ancho, y para abrazar ese árbol se necesitan 25 personas estirando sus brazos, y de ese árbol se pueden hacer 84 casas de 4 cuartos. Yo creo que el potencial que tiene el ser humano es mucho más grande que el árbol General Sherman. Y yo creo que tú que estás viendo este programa, pregúntate qué utilidad tuvo esta sesión para ti. ¿Y cómo puedes tú aplicarlo? Y déjanoslo saber, porque siempre que nos escriben, yo recibo muchos testimonios en audio, en texto, a través de Facebook, de gente, oye, Jotaer, esto me ayudó, te felicito, me siento contento de poder ver esto desde otra forma. Entonces, las crisis son buenas porque te sacan de tu zona de comodidad. Las crisis son buenas porque te despiertan tu potencial. Las crisis son buenas porque te despiertan tu conciencia de que hay que hacer algo más. Entonces, no le tengas miedo a la crisis. No se van a acabar, van a seguir. Pero lo que es importante aquí es que tú tienes el potencial, igual que lo tiene un palo de aguacate o lo tiene el árbol General Sherman, para dar mucho fruto, para crecer y desarrollarte, y nosotros queremos acompañarte. Fue un privilegio haber compartido contigo en el día de hoy. Gracias, siempre es un placer estar para ustedes. Va a ser en la próxima sesión, esperamos ir con ustedes. Mucho éxito y vamos por más. Todavía falta mucho por hacer. Así, gracias. Hasta luego. Estás en la sintonía de Contigo Somos Más. Bienvenidos a la revolución del mundo empresarial. Hoy te presentamos Expansión Franquicia, la plataforma digital que está transformando el juego para las marcas de todo el mundo. ¿Estás listo para ser el protagonista de tu éxito? Aquí las marcas exitosas, los inversionistas visionarios y los proveedores líderes a nivel internacional se unen en una plataforma única. Es el punto de encuentro donde los sueños se encuentran con la realidad. ¿Quieres expandir tu marca como nunca antes? Expansión Franquicia es la respuesta. Nuestro innovador método de migración al modelo de negocio de franquicia es el más efectivo del mercado empresarial. Te llevaremos de donde estás ahora a donde siempre quisiste estar. Pero eso no es todo. Expansión Franquicia no conoce fronteras. Tenemos alianzas en todos los continentes, conformando la plataforma digital más conectada a nivel mundial. Tu marca no tendrá límites. ¿Estás listo para el siguiente nivel? ¿Quieres ver tu marca crecer más allá de tus expectativas más salvajes? ¡Es hora de actuar! Visita nuestro web en jrromanmotivando.com y descubre cómo puedes formar parte de esta revolución empresarial. No esperes más para alcanzar tus metas. Expansión Franquicia, donde los sueños se hacen realidad. Llama ahora 407-279-8080. 407-279-8080. ¿Estás listo para llevar tu crecimiento personal y profesional al siguiente nivel? Prepárate para conocer a Redico. Reinvéntate, disfruta y colabora. La comunidad que te impulsa hacia el éxito. Imagina recibir a diario mensajes que te inspiran, te llenan de conocimiento y te guían en tu camino de crecimiento. Con Redico, esto es una realidad a través de nuestra innovadora aplicación móvil. Dentro de la aplicación encontrarás un tesoro de recursos, mensajes de texto, audios, videos y artículos motivacionales. Todo directamente en tu teléfono celular. Pero eso no es todo. Redico te trae la televisión por Roku. Los buenos somos más TV.
donde la inspiración y el conocimiento se fusionan en experiencias únicas. Accede a un contenido enriquecedor, entrevistas con expertos y relatos de éxito que te impulsarán hacia adelante. Descarga la aplicación, regístrate y participa activamente de Redico. Conviértete en un afiliado VIP para acceder a beneficios exclusivos y conectarte con otros miembros que comparten tu visión. En Redico creemos que los buenos somos más y tú eres parte de ese más. No esperes más. Llegó la hora de comenzar tu viaje. Regístrate ahora completamente gratis en la aplicación Redico desde tu tienda de aplicaciones y comienza tu viaje hacia el éxito. Juntos lograremos grandes cosas. Redico, donde cada día es una oportunidad de crecer y brillar. No dejes pasar esta oportunidad. Prepárate para un emocionante viaje hacia un futuro lleno de oportunidades. Te presentamos Vidigan, la plataforma que está revolucionando la forma en que veamos los viajes. ¿Estás cansado de ver tus aventuras como gastos? Es hora de cambiar el juego. Imagina un mundo donde cada viaje es una inversión en tu crecimiento personal y profesional. Con Vidigan puedes ser un auténtico emprendedor de viajes, financiando tus sueños mientras exploras destinos asombrosos alrededor del planeta. Con Vidigan todo es posible. No solo descubrirás lugares, sino que también te sumergirás en culturas fascinantes y te conectarás con comunidades locales de una manera significativa. ¿Te imaginas compartiendo tus aventuras y consejos con otros entusiastas viajeros? Vidigan te brinda la plataforma para hacerlo, construyendo conexiones globales que enriquecerán tu vida de manera imaginable. Así que, ¿estás listo para decir adiós a los viajes rutinarios y abrazar un mundo lleno de emocionantes posibilidades? Vidigan te está esperando para que emprendas tu próxima gran aventura. Llama al 407-279-8080. No pierdas más tiempo. El mundo te espera con los brazos abiertos. Únete a Vidigan y comienza a viajar, divertirte y ganar de una manera que nunca habías imaginado. Visita nuestro sitio web en www.jrromanmotivando.com y descubre un nuevo horizonte de oportunidades hoy mismo. Vidigan, donde cada viaje es una inversión en ti. Llegó el momento de hablarle al mundo desde tu casa. Aprende a conectarte con millones de personas que están en las redes sociales. Aprovecha las experiencias del Master Coach J.R. Román. Tienes dos opciones: aprovechar los avances de la tecnología o darte excusas que solo satisfacen al que las da. Toma nota y únete a los que saben. Y visita jrromanmotivando.com. Atención organizaciones, empresas y agencias de gobierno. ¿Estás considerando desarrollar tus líderes? Tenemos las herramientas para apoyar y preparar a tus líderes para que aprendan a modelar el carácter de un facilitador efectivo. Tu organización necesita líderes íntegros, capaces de comprometerse para desarrollar tu equipo de trabajo. Queremos unir fuerzas con los líderes que deseen desarrollar facilitadores en sus organizaciones para levantar el espíritu de su equipo y ayudar a convertir sus pensamientos y sentimientos en acción. Toma acción ahora y llama al 407-279-8080 o visita jrromanmotivando.com y solicita una reunión para conocer cómo podemos apoyarte a desarrollar tus líderes. Llama al 407-279-8080. Atención empresarios, dueños de negocios y emprendedores. ¿Estás listo para llevar tu negocio al siguiente nivel? La Academia de las Américas tiene grandes noticias para ti. Si necesitas capital para expandir tu empresa, adquirir nuevo equipo o financiar tus cuentas a cobrar, estamos aquí para ayudarte. Nuestro equipo de expertos financieros CFO by Design están listos para brindarte la asesoría que necesitas para obtener el dinero que tu negocio requiere. No pierdas más tiempo. El momento es ahora. Llama al 407-279-8080 para realizar una evaluación gratuita y sin compromiso. Permítenos conocer tus necesidades y diseñar la mejor solución de financiamiento para ti. ¿Estás listo para dar el siguiente paso hacia el éxito? Visita jrromanmotivando.com y solicita una cita. Nuestro compromiso es apoyarte en tu crecimiento y desarrollo empresarial. No esperes más. La oportunidad está al alcance de tus manos. Conéctate con nosotros hoy mismo. La Academia de las Américas, tu aliado en el crecimiento empresarial.
Llama al 407-279-8080 o visita jrromanmotivando.com y solicita una cita. Hola, ¿qué tal? Te saluda J.R. Román. ¿Estás listo para llevar tu crecimiento personal y profesional al siguiente nivel? Prepárate para conocer a Redico. Reinvéntate, disfruta y colabora. La comunidad que te impulsa hacia el éxito. Imagínate recibiendo diariamente mensajes que te inspiran y te llenan de conocimiento, te guían en tu camino hacia el crecimiento. Con Redico, esto es una realidad a través de nuestra innovadora aplicación móvil. Dentro de la aplicación encontrarás unas herramientas poderosas, tesoros de recursos como mensajes de texto, audios, videos y artículos motivacionales donde vas a recibir directamente esto en tu celular. Estos son tus aliados en la búsqueda constante de superarte a ti mismo. Pero eso no es todo. Redico te trae la televisión por Roku y internet. Los buenos somos más. Donde la inspiración y el conocimiento se fusionan en la experiencia única de muchos líderes. Accede a un contenido enriquecedor. Entrevistas con expertos, relatos de éxitos que te impulsarán hacia adelante. Te invito a formar parte de esta comunidad de crecimiento y desarrollo. Descarga la aplicación, regístrate, participa activamente en Redico. Conviértete en un afiliado VIP para acceder a beneficios exclusivos y conectarte con otros miembros que comparten tu visión. En Redico creemos que los buenos somos más. Y tú eres parte de ese más. Aprovecha esta oportunidad para impulsar tu crecimiento personal y profesional. No esperes más. Llegó la hora de comenzar tu viaje. Regístrate ahora completamente gratis en la aplicación Redico desde tu tienda de aplicaciones y comienza el viaje hacia el éxito. Juntos lograremos grandes cosas. Redico, donde cada día es una oportunidad para crecer y brillar. No dejes de pasar esta oportunidad. Vamos por un buen camino. Vamos a convertir nuestros sueños en realidad. Mucho éxito. Estás en la sintonía de Contigo Somos Más. Yo quiero que tú sepas que tú eres un excelente motivador, que tienes todo lo que se requiere, tener sentido en la vida, tener metas específicas, sentirse amado, conocer a Dios y saber que tenemos la chispa interna que nos mueve hacia la realización de nuestros deseos, nos convierte en el mejor motivador del mundo. Mi invitación es que te pregunte qué te motiva. A mí me motiva Dios, me motiva mi familia, me motiva. Entonces me gustaría que me pusieran en el chat qué te motiva. Vamos a darle un minutito en lo que sigue llegando. Ponme qué te motiva. Bueno, seguimos viendo aquí la lista de personas que nos acompañan y la meta mía es ahora identificar qué te motiva. Realmente, si tú sabes lo que te mueve, lo que te da dirección, lo que te inspira, se te va a hacer fácil. Entonces, cuando tú tienes un motivo, tienes una razón de vivir, tienes un significado, tienes un propósito, pues fíjate que a ti te motiva muchas cosas. Te motiva Dios, el área espiritual, te motiva la familia, te motiva el trabajo, el crecimiento, la finanza. Todas esas cosas son importantes. Pero en la vida uno va dando vueltas y va cambiando la dirección. O sea, hoy, un niño de 15 años, pues la motivación es ir a jugar al baloncesto, ir al cine, la novia. Carmen García, hijo, mi familia extendida y pensar positivo y contar con Jehová. Si nos concentramos en la solución y no en la dificultad. Fíjate que es importante dónde pones tu enfoque. Si pones tu enfoque en la oportunidad o pones el enfoque en el problema. A mí me gusta esta parte del enfoque, porque mucha gente está hablando de problemas y cuando tú hablas de problemas es bien difícil hablar de soluciones. Entonces, revisa tu motivación.
lo que estás logrando hoy te motiva. Esto es una parte bien importante. Lo que tú haces todos los días te motiva. ¿Cómo puedes descubrir lo que te motiva? Realmente, ¿qué es? Porque el ser humano tiene muchas áreas. Tiene el área espiritual, tiene el área física, el área emocional, tiene distintas áreas que necesitan desarrollarse. El área financiera, social, educativa. O sea, hay muchas áreas que hay que trabajar. ¿En qué área de tu vida te gustaría mejorar? O sea, cuando tú descubres lo que te motiva, tú tienes una razón y un significado. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace que te mantiene motivado? ¿Por qué es que eso te mantiene motivado? Porque tiene una relación directa con tu visión, con tu propósito. Y cuando tú tienes algo que te motiva, es que tú dices, eso para mí es importante. Entonces, ¿qué te costará no mantenerte motivado? Hay mucha gente deprimida, angustiada, frustrada, que están hablando de problemas y yo los entiendo porque están enfocados en una crisis y eso sucede. Tienes que preguntarte qué tengo que hacer para salir de ahí. ¿Qué tengo que hacer para seguir hacia adelante? Estoy convencido de que tú tienes todo lo que se requiere para tener éxito, pero tienes que estar disponible a cambiar. Si tú no cambias la forma de ver las cosas no van a cambiar. O sea, ¿qué tú estás dispuesto a hacer para cambiar? Es una pregunta interesante. ¿Qué estás dispuesto a hacer para cambiar? Apúntate esa pregunta y pregúntatela todos los días. ¿Qué yo estoy dispuesto a hacer para cambiar, para mejorar? Porque muchas veces queremos cambiar, pero seguimos pensando de la misma manera y seguimos haciendo lo mismo. Y una buena definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces, si ya tú sabes que tienes que cambiar, ¿qué tienes que cambiar? ¿Qué te impide mantenerte motivado? Las creencias negativas. Tenemos unos mapas, unas experiencias, unas referencias de muchos años, de lo que nos enseñaron. El miedo a perder algo, la inseguridad, no saber a dónde ir, el temor a fallar, a fracasar, el no alcanzar las metas. Y ahí está la lucha. Ahí es donde está el problema. Y a eso es que nosotros nos dedicamos. A llevar a la persona a salir de esa programación negativa que le impide avanzar. Por más que yo te dé apoyo y recursos, si no sales de esa programación, siempre vas a estar pensando en que no se puede, que no sirve, que no vale la pena. Entonces, tu motivación depende de ti. Tienes que revisar que hay una fuerza que genera un dolor. Es como cuando tienes un dolor de muela, que dices, me duele la muela, tengo que ir al dentista. Me duele la muela, tengo que ir al dentista. Hasta que un día no puedes dormir del dolor de muela. Y te levantas por la mañana y empiezas a llamar a los dentistas. Mire que yo tengo un dolor de muela, pero el doctor hoy no viene. No, que el doctor está lleno. Tendría que ser para la semana que viene. Y tú tienes que buscar resolver ese dolor hoy. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces no provocamos cambio hasta que no caemos en el dolor de muela y no aparece el dentista para sacártelo. Entonces, por eso es importante revisar tu propósito, tu visión, tu deseo y tu destino y trabajar con un programa preventivo. Ese ha sido mi éxito. El trabajar con un programa preventivo, prevención. Si tú tienes el compromiso para convertir tus sueños en realidad, tienes que trabajar con planificación anticipada. No puedes aspirar a alcanzar una meta de un día para otro. Tienes que trabajar con anticipación. Yo planifico mi año con un año de anticipación. Y esta conferencia se planificó, se hizo un libreto, se estudió, se desarrollaron unos videos, se hizo un plan. Entonces, tenemos el compromiso para convertir tu sueño en realidad, pero para eso tenemos que hacer un plan. Y no podemos llegar si no tenemos un plan. ¿Cuál es tu plan para este próximo año? Entonces, si tú crees que tienes el poder de reinventarte, tienes muchas posibilidades de tener éxito. Y si tú crees que no puedes cambiar, también tienes muchas posibilidades de no tener éxito. Entonces, reinventarse es posible y el precio del éxito se paga por adelantado y al contado y se paga trabajo.
Hola, mis amigos, les saluda J.R. Román. Estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos. Y nosotros en nuestro programa de motivando.com, que tenemos un programa para hacer tu reingeniería personal, hemos visto que muchas personas están cansadas, agotadas, se sienten mentalmente quemadas. Y es importante que tú alinees eso, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos sobrecargándonos con muchos elementos que nos quitan fuerza. Recuerda que por cada minuto negativo que tú pasas, necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad. Hay 7 hábitos que lastiman tu cerebro. Y mucha gente se está lastimando por mucho tiempo. Trabajan en exceso, no duermen bien, están teniendo accidentes. Estamos viendo personas que están chocando, se quedan dormidos mientras conducen. Y todas estas cosas hay que revisarlas. Una de las cosas que lastima tu cerebro es la multitarea. Cuando tú estás en el automóvil, empiezan a llegar llamadas, mensajes de texto, y tú empiezas a contestar mientras guías. Esa multitarea, además de que es peligroso, es como si estuvieras bebido, si hubieras bebido alcohol. Pierdes el control, la concentración. Muchas veces estamos atendiendo el teléfono, la computadora, la música, el televisor, los niños, los clientes. Y esa cantidad de energía que tú tienes que poner en todas estas cosas a la misma vez, te agota, te confunde. Llega el momento en que te hablan y tú no entiendes, porque estás saturado. Hay unos excesos en este elemento de la computadora. Hay personas que pasan el día completo en la computadora y después se van a la cama con el iPad y están 4 o 5 horas más. Y son 10, 12 horas ahí frente a la pantalla. Eso está comprobado que te quita mucha fuerza. Si le añades a que hay noticias negativas en abundancia, los noticieros, por atraer la atención, pues están buscando las noticias que tienen eventos de alarma, de crisis, de bochinche, de políticas, luchas políticas. Entonces tienes que revisar cuántas horas estás pasando frente a la pantalla de tu teléfono, de tu computadora, de tu iPad, porque eso también está alimentando o está lastimando a tu cerebro. Y hoy en Estados Unidos, cada 4 segundos se están detectando miles de casos de Alzheimer. Esto tiene una relación a que nuestro cerebro se está cansando, se está quemando y perdemos el control. También está la parte de la falta de interacción social. No sacamos tiempo para compartir con la gente, no tenemos tiempo, estamos demasiado ocupados, no sacamos tiempo para ir a ver la familia, los papás, las mamás, no sacamos tiempo para compartir con nuestros hijos. Y está confirmado que cuando no hay interacción social, pues las neuronas no se conectan, no estás pensando, no se te provoca crear. Y es importante que entiendas que esto afecta a tu autoestima y muchas veces crea depresión. El conversar es saludable, sacar un rato, compartir con una persona que tú amas mucho o alguien que tú admiras, una persona inteligente que enriquece tu vida, pues eso te va a dar fuerza. También la sobreinformación. Estamos en la temporada donde hay información masivamente en Google, en la televisión, en la radio, en los mensajes de texto, y esto activa la amígdala del cerebro y automáticamente te genera adrenalina, te genera un estrés mental, y al principio tú no lo vas notando, pero pasa un mes, pasan 2, 5, 6 meses, ya cuando pasa un año, si tú no has recargado las baterías, y esto está apoyado por los malos hábitos alimenticios. Las personas no se están alimentando bien. Muchas veces no tienen el tiempo para desayunar, aunque hay teorías que es bueno pasar el desayuno de vez en cuando. El cuerpo se va limpiando cuando tienes tu ayuno. La verdad es que tenemos que hacer un menú. Cuando vamos al supermercado, debemos llevar una nota de qué cosas debo comer. Esas ensaladas, esas frutas, el pescado. Si tú eres una persona que te cuida, te alimentas correctamente, vas a ver que el cuerpo va a durar más, vas a tener una vida más larga. Hay un exceso de azúcar, la gente está tomando muchas libras de azúcar. Yo vi un estudio
que para el siglo pasado, en 1900, 1800, el ser humano consumía 3 libras de azúcar al año. Hoy estamos consumiendo sobre 150 libras de azúcar al año. Todo lo que comemos tiene azúcar. El pan, la gaseosa, el café. Y ese exceso de azúcar va lastimando las células y eso alimenta el cáncer. Una de las cosas que más le gusta al cáncer es el azúcar. Las grasas saturadas, el alcohol, el tabaquismo, todos esos elementos están lastimando tu cerebro. También el sedentarismo, el que hace en la cama mucho tiempo. Hay gente que pasa semanas acostado y no hacen ejercicio, no caminan, no toman sol y el cerebro también se lastima. Y finalmente, el insomnio, el no dormir bien, la falta de sueño. El cuerpo necesita un mínimo de 6, 7, 8 horas al día de descanso. Y yo creo que si puedes tomarte una siesta, eso es bien saludable. Descansar te facilita, te da energía. A mí personalmente tengo el hábito de tomar una siesta porque regularmente yo trabajo después de las 6. O sea, yo tengo 2 horas de trabajo fuerte, de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Esa es la hora de crear, de organizar, de grabar, de establecer estrategias. Entonces de 10 a 4 estamos almorzando, descansando, compartiendo con algunas personas y de 4 en adelante hacemos los coaching. De 4 a 8 de la noche, entonces muchas veces hacemos presentaciones en vivo, en Zoom. Y es interesante que mi calendario cambió, mi forma de trabajar era distinta. Antes yo estaba trabajando, viajando, antes del coronavirus, y salíamos a dar conferencias, estábamos una semana y dábamos 5 o 6 conferencias y regresábamos. Ahora las conferencias se dan grabadas. Ahora estamos aquí compartiendo contigo una sección de los 7 hábitos que lastiman tu cerebro, la multitarea, el exceso de pantalla, la falta de interacción social, la sobreinformación, los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, el insomnio. Esos son elementos que tú tienes que revisar y ver si realmente te estás cuidando. Yo creo que el mantenimiento preventivo lo puedes acompañar. Yo personalmente lo acompaño con mis vitaminas para el cerebro, porque el cerebro para mí es un elemento importante, la nutrición. Lo acompaño con el ejercicio, con conversaciones saludables. Rodearme de gente que enriquezca mi vida. Acuérdate que por cada minuto negativo que pasa, necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad. Mi recomendación es que te sientes hoy y revise cuáles son los hábitos que te dan fuerza y cuáles son los hábitos que te quitan fuerza. Si haces eso, te vas a dar cuenta de que tienes muchas cosas buenas por hacer y una de las cosas que tienes que proteger es tu salud. Tu salud es tu mayor riqueza. Seguimos adelante. Todavía falta mucho por hacer. Mucho éxito. Prepárate para un viaje al futuro. Te extendemos una invitación exclusiva al Congreso Online Tecnología de la Nueva Economía, un evento que desafía tus límites y expandirá tus horizontes. El martes 27 de marzo del 2024 a las 7 de la noche vía Zoom. Te preguntarás cómo la tecnología está impulsando la nueva economía. Únete a esta aventura donde líderes inspiradores, visionarios e innovadores se unirán para compartir sus conocimientos sobre la digitalización de las industrias. Descubrirás cómo los avances tecnológicos están moldeando un mañana lleno de oportunidades sin precedentes. La entrada a este congreso es gratuita. Reserva tu espacio ahora en www.jrromanmotivando.com y sé parte de la revolución tecnológica que está redefiniendo nuestro mundo. Inscríbete hoy y prepárate para conquistar el futuro. www.jrromanmotivando.com. Todo lo que deseas con pasión, con la más poderosa pasión de todas, si lo deseas con amor, si lo persigues determinado, como si enamorado de eso estuvieras, inevitablemente sucederá. Los buenos somos más. Hasta aquí el programa Contigo Somos Más. Te esperamos en nuestra próxima presentación.
Y recuerda que eres el resultado de las 5 personas con quien más pasas tiempo. Rodéate de personas que enriquezcan tu vida. Contigo somos más.